Televisión. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos en el día de hoy con titulares. 11 personas fueron retenidas y golpeadas en medio de un hurto en el sector conocido como Las Parrillas. En el sitio fueron hurtados 11 celulares, una motocicleta y 2 millones de pesos en efectivo. Se presenta un caso de hurto sobre las 5 de la tarde en el que dos personas con pasamontañas ingresan a una vivienda donde estaban reunidos varios vecinos. Dos menores de edad serían los responsables del hurto a 11 personas en el sector conocido como Las Parrillas en Barrancabermeja. Las autoridades entregan declaraciones sobre este hecho. El Ejército Nacional de la Segunda División anunció que durante estos días se viene implementando el Plan Democracia en el territorio, garantizando la seguridad de la movilidad de los tarjetones hasta los lugares de votación. Pescadores artesanales dejaron la pesca ilegal y ahora utilizarán la atarraya como elemento de trabajo en la Ciénaga San Silvestre. En los deportes, avanzan las justas deportivas de los Juegos Intercolegiados 2021 en su fase departamental. Los deportistas de la ciudad ya están en Bucaramanga. Con el deporte y otras actividades, las mujeres de Barrancabermeja celebraron su día en el Estadio Daniel Villa Zapata. Y al cierre, conozca a Ilan Camargo. Participó en Yo Me Llamo en el 2017 y ahora quiere dar a conocer su nuevo trabajo discográfico grabado en diferentes partes del país. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Beneficiarios del programa Ingreso Solidario denuncian que llegan a un corresponsal bancario de la ciudad y no los atienden por falta de personal. Nuestra compañera periodista Yajaira Porras tiene detalles de esta información. Adelante, Yajaira. Compañeros oyentes, muy buenas tardes. En este momento estamos al frente de las instalaciones de una sede de Bancamía en Barrancabermeja, en donde la comunidad denuncia que aquí no se le cancela por falta de servicio el ingreso solidario. Los beneficiados se encuentran molestos, aseguran que desde las horas del mediodía están aquí y que a las 4:30 de la tarde cerraron, pero que no los atendieron. Aseguran que apenas hay una sola cajera y que falta personal para atender a toda la cantidad de personas beneficiadas que llegan a este lugar a reclamar su ingreso solidario. En este momento estamos con una de las personas quien hace la denuncia. Ella molesta, se encuentra y hace el llamado a las autoridades para que tomen control frente a este caso. Buenas tardes, cuéntele a la comunidad de Barrancabermeja lo que pasa aquí. Buenas tardes, pues sí, todos los usuarios desafortunadamente se fueron muchos porque estaban sin almuerzo. Había gente que estaba aquí desde las 8 de la mañana. Pero se fueron, ¿por qué? Porque nosotros mismos hicimos los pichos, los que quedamos desde las horas de la mañana, quedamos 43 personas y vinimos a que nos atendieran por las horas de la tarde y no lograron atender ni siquiera 20 personas, porque solamente hay una sola cajera, pero vienen a hacer consignaciones y lo que van a hacer consignaciones, eso sí los dejan pasar de una, que ellos también hagan cola, que no nos quiten la oportunidad a los que estamos durante todo el día aquí. Dicen que los cambiaron de una entidad a otra a recibir el giro y que pues esto ahorita se ha vuelto un caos. Porque vemos muchos que éramos de Supergiros, que era una excelente atención y ahora lo pasaron para Banca Mía y tienen esa problemática de que llegan acá, se sobean todo el día y siempre la misma problemática, que nada más tienen una sola cajera para atender a miles de personas que vemos en Barrancabermeja. El llamado que usted le hace a las autoridades. El llamado que les hago, que vengan las entidades encargadas a que miren cuál es la atención. Estamos reclamando que el tiempo de nosotros vale y que vengan, que miren que no nos están atendiendo como nosotros
nos merecemos. Vale, gracias. Son las declaraciones de una de las usuarias de este servicio. Hace el llamado a las autoridades competentes para que tomen solución o control frente a este tema. Nosotros estaremos al tanto de lo que siga pasando y buscaremos una respuesta para determinar qué es lo que pasa con esta situación. Con la cámara de Osmar Setuaín, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias, Yajaira, por su información. En otras noticias, abogado denuncia presunto allanamiento irregular en una vivienda del barrio La Victoria. Según el abogado Iván Miranda, al parecer utilizarían a un menor de edad para sacar un elemento probatorio de un humedal. El abogado Iván Miranda ha hecho llegar una denuncia de un presunto allanamiento irregular. Asegura Iván que las autoridades presuntamente utilizaron a un menor de edad para sacar un elemento probatorio en una humedal del barrio La Victoria. A veces los policías observan cuando, dicen ellos en el informe de policía, observan cuando el presunto portador de un arma lanza una escopeta hechiza al caño. Pero vean, yo quiero que pasen el video en este momento, cómo la policía victimiza y utiliza un menor de edad, ofreciéndole una banalidad a un menor de edad. En estas épocas de defensa de derechos humanos, de protección a la mujer y de protección a los niños, que lo hemos victimizado tanto, la policía utilizando un menor de edad, y lo requieren, le ofrecen una, creo que una cubana, una cosa que no tiene ningún sentido, una cubana y una papa rellena para que el menor de edad se introduzca en estas aguas putridas llenas de que... Afirma el abogado que las autoridades no tuvieron en cuenta el procedimiento realizado en la vivienda y allanaron la casa de manera irregular. La audiencia nunca se demostró nada. La policía hizo el reporte ante la fiscalía, presentó al capturado como capturado flagrancia, en mi opinión, respetando la opinión del juez. Nunca hubo flagrancia, nunca se demostró que hubo flagrancia. La policía estuvo en ese procedimiento que donde yo les envié ese video, estuvo alrededor de una hora. Ante este procedimiento, el equipo de Enlace Noticias consultó al Departamento de Policía del Magdalena Medio para una respuesta, donde manifestaron que en las próximas horas darían declaraciones al respecto. 11 personas fueron retenidas y golpeadas en medio de un hurto en el sector conocido como Las Parrillas. En el sitio fueron equipos electrónicos, una motocicleta y 2 millones de pesos en efectivo hurtados. Siendo las 10 de la noche, la comunidad del sector conocido como Las Parrillas vivieron momentos de angustia cuando dos sujetos entraron a una vivienda donde se encontraban 11 personas. Según la versión de la comunidad, los asaltantes desde las 5 de la tarde, con arma blanca y un arma de fuego, intimidaron a 4 personas, reteniéndolas en la casa. Las demás personas fueron encerradas en un cambuche a la espera de que los sujetos cometieran el hurto. Cuando no estaban llegando en un cambuche, había unas personas con la casa hacia abajo y no miraban porque sabían que le iban a pegar la puñalada. Nosotros ya no llegando, abrimos la puerta. Afuera en la sala había unas películas. Yo le dije a mi marido que esa película que tan raro porque está eso allá afuera. Y yo, mi marido me dijo, no, de pronto fue el suero, quiero buscar unas películas. Cuando a mí se me dio por mirar hacia atrás, empujaron la puerta así duro y casi me pega a mí en la cara. Después los manes dijeron a mi marido que le dieran todo lo que tenía. Y a mí me dijeron que no, a ella no la toque, que la sacaran para afuera. Entonces yo me fui para afuera y me metí donde estaban los otros. Entonces allá adentro yo no sé, le decían que deme todo lo que tenga, no escuchaba muy bien y a él le alcanzaron a pegar en la cabeza un poquito. Después él salió y se metieron a la casa del suegro, a él lo apuñalaron como 3 veces aquí en el pecho, en una en la barriga y en la casa del suegro también 3 veces cachazo con la pistola. Lo expresado por uno de los testigos, en la vivienda fueron hurtados más de 10 celulares de las víctimas que se encontraban departiendo en el lugar, al igual que una alcancía que contenía 2 millones de pesos y una motocicleta tipo boxer. ¿Cuánto robaron? Robaron a todos los celulares, como 11 celulares que habían ahí, a todos los celulares. ¿Y la alcancía la robaron? Sí, había como 2 millones y algo. Yo alcancé a escuchar que el suero me dijo que había 2 millones y algo. No, es que ahí venían a jugar tabaco y eso, entonces vienen señoras así a jugar tabaco, entonces iban llegando, una que iban llegando la cogieron de la pistola y dijo, bájese la moto y métese para el cambuche, para allá. Y eran las personas que estaban encerradas ahí, apenas eran 2. Los sujetos amedrentaron a las personas hasta llevarse todos los objetos de valor. 4 personas resultaron heridas, un adulto mayor fue herido con arma blanca en su cuerpo y las demás
fueron con la cacha del arma de fuego, quien resultaron heridas leves. Ya esto ya viene residente aquí en la vereda Las Parrillas, hemos salido. Cada vez que la comunidad sale a hacer de pronto un control comunitario para esas personas que ingresan que no son del sector, antes al contrario, tenemos atropellos con la policía, que nosotros no podemos hacer eso. Pero cuando uno llama a la policía es muy difícil que ellos lleguen, imagine. En toda la reaccionó fue la comunidad y la policía llegó al tiempo después. Lo que pasa es que también entendemos que la policía tiene un cuadrante muy pequeño, pero nosotros le hemos pedido pie de fuerza a la alcaldía, a todas las entidades, que nos voten para acá de pronto carabineros, ejército, armada, lo que sea, pero que veamos ese apoyo de pronto en las noches. Algo de ronda, porque verdaderamente esto ya no es primera vez que esto, varios vecinos ya los han robado, hace como 5 días también tuvimos una reunión por lo mismo, porque verdaderamente ya se está saliendo de contexto. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial atendido por los galenos. En el lugar hizo presencia la Policía Nacional a través de las unidades de investigación SIJIN y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Dos menores de edad serían los responsables del hurto a 11 personas en este sector conocido como Las Parrillas, en la referencia que se hizo en la nota anterior. Las autoridades entregan declaraciones sobre este hecho. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Alexander Sánchez, entregó declaraciones sobre los hechos ocurridos en el sector conocido como Las Parrillas, en donde aproximadamente 11 personas resultaron afectadas tras ser víctimas de hurto. El día de ayer en el sector conocido como Las Parrillas, en Barranca Bermeja, se presenta un caso de hurto sobre las 5 de la tarde, en el que dos personas con pasamontañas ingresan a una vivienda donde estaban reunidos varios vecinos para despojarlos de sus elementos personales mediante amenazas y agresiones, y permanecen en el lugar a la espera de más personas para continuar el hurto. En total fueron afectadas 11 personas y para huir del lugar hurtan una motocicleta marca Boxer color negra. Tras la información oportuna de la comunidad y la rápida reacción de las autoridades, se logró la aprehensión de dos sujetos en el barrio 22 de marzo. Según la autoridad, se trata de dos menores de edad a quienes les fue incautada la motocicleta que fue hurtada. Policía Nacional despliega un operativo para dar captura a los agresores y a quienes perpetraron este hecho, y con los cuadrantes, con el apoyo de unidades de SIJIN, CIPOL, los cuales fueron direccionados por la Central de Comunicaciones, que de acuerdo al seguimiento con las cámaras de seguridad, con las características de la motocicleta que había sido hurtada y a la descripción de los presuntos victimarios, se logra la ubicación en el barrio 22 de marzo, ubicación que es confirmada por el dispositivo GPS que tenía la motocicleta. Asimismo, se logra la aprehensión de dos adolescentes, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. Los dos menores de edad fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia, y actualmente se están recepcionando las denuncias y entrevistas a los afectados con el fin de esclarecer este hecho. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.chrome.com.co. En otras noticias, el Ejército Nacional de la Segunda División anunció que durante estos días se viene implementando el Plan Democracia en el territorio, garantizando así la seguridad de la movilidad de los tarjetones hasta los puestos de votación. Más de 11.000 uniformados de la Unidad Militar de la Segunda División del Ejército Nacional han desplegado para brindar protección y seguridad en 256 municipios de su jurisdicción y en 780 puestos de votación, entre ellos Barranca Bermeja. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se refirió al tema. Donde garantizaremos con nuestra fuerza pública, con nuestro Ejército Nacional y sus soldados, garantizar una completa normalidad el día 13 de marzo. Así que invitamos a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de nuestro departamento de Santander, para que ejerzan su derecho al voto. Nosotros garantizaremos la tranquilidad y la seguridad para que sean unos comicios en completo orden y en completa normalidad. Durante este fin de semana, que se llevan a cabo las elecciones legislativas en todo el territorio nacional, la Segunda División del Ejército se encuentra lista para brindar la protección y seguridad que se requiere para los puestos y lugares de votación.
garantizaremos el normal desarrollo del Plan Democracia 2022. Para esto, cuento con más de 11.500 hombres desplegados a lo largo y a lo ancho del departamento de Santander, norte de Santander, Boyacá, sur de Bolívar y sur del departamento de Cesar, cubriendo los 1.686 puestos que nos corresponde a la jurisdicción en conjunto con nuestra Policía Nacional. Así, todo está listo para que 11.131 uniformados de la segunda división se desplieguen a lo largo de 256 municipios de la jurisdicción, asegurando los puntos críticos y sectores rurales, con el fin de garantizar la seguridad en la movilización de los tarjetones electorales hacia los diferentes municipios y puestos de votación. Y se ha dado a conocer que habrá ley seca este sábado a partir de las 6 de la tarde con motivo a las elecciones del domingo 13 de marzo. El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, habló sobre el contexto electoral del domingo 13 de marzo. En ella explica que hay 61 puestos de votación disponibles en las diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. Hemos dispuesto ya toda la organización electoral para el próximo domingo 13 de marzo. Tenemos instalados 61 puestos de votación, 547 mesas instaladas. Se ha establecido un censo electoral habilitado para sufragar el día domingo de 181.681 personas en Barranca Bermeja. Contamos con 10 comisiones escrutadoras, 9 zonales y una distrital. El puesto que históricamente ha estado en el centro penitenciario, ahí estará. Cubiertos los 6 corregimientos, 10 puestos de votación, 58 mesas instaladas en el sector rural. Para esta ocasión hemos sido dispuestos para escrutinio de la circunscripción transitoria para La Paz, donde vamos a hacer entonces el escrutinio de 6 municipios del departamento de Bolívar y uno del departamento de Antioquia. El decreto del Ministerio del Interior indica que serán los alcaldes quienes emitirán los decretos para adoptar tal prohibición, que será desde las 6 de la tarde del sábado de 12 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. La limitación se hace con base en el artículo 206 del Código Electoral y tiene como objetivo mantener o restablecer el orden público de conformidad. Decreto del orden nacional del Ministerio del Interior donde se aplican unas restricciones para esta jornada electoral. Nosotros hoy a las 5 de la tarde en un Consejo Extraordinario de Seguridad presidido por el señor alcalde distrital se tomarán entonces las medidas que se requieran para poder garantizar en nuestro territorio el éxito de esta jornada democrática. El secretario del Interior anunció que en Barranca Bermeja se llevará a cabo un Consejo de Seguridad en horas de la tarde, dispuesto con las restricciones para este fin de semana. El día domingo las autoridades desplegarán la seguridad a través de un puesto de mando unificado en el territorio. Recuerden que www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Ya regresamos. En Kron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.kron.com.co. En los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer del martes 8 al jueves 10 de marzo. 30% de descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick. 20% de descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer. 30% de descuento en cremas corporales Dove y Bacenol. 40% de descuento en toda la línea facial Pons. 40% de descuento en toda la línea facial Nivea. 20% de descuento en cremas corporales Nivea. 30% de descuento en desodorantes Nivea para mujer. Bueno, caballero, si usted no va a votar por nuestro candidato, no lo podré mantener más en ese puesto. Señor, yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco. Bueno, si esa es su decisión, no lo podré ayudar más. Esto no puede seguir pasando. Tu voto no tiene precio. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión, comprometido con la democracia. Mujer significa voluntad, fuerza, capacidad, tenacidad y amor. Cada día más mujeres están haciendo historia, rompiendo estereotipos, empoderándose, exigiendo justicia, impulsándose y reivindicando el papel de la mujer en la sociedad.
Gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles, hoy conmemoramos a la mujer. 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Enlace Televisión, más cerca de ti. Tú visualizas el futuro y lo haces realidad. Tú te enfocas en tus metas y las logras. Tú ves el hoy como una oportunidad. Celebra tu mes contigo. Haz una cita para ti. Ven a Bióptica, cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo. Cuéntanos en Barranca Bermeja. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes 1 de marzo, la oficina de atención a usuarios ubicada en el Parque Infantil funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios: lunes a sábado, de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde; domingos y festivos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios: lunes a sábado, de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde; domingos y festivos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Votar en el Senado es muy fácil. Primero, identificas el partido del girasol. Luego, lo marcas y asimismo lo haces con el número 51. Y listo, ahora eres parte de la energía nueva en el Senado. Mujer significa voluntad, fuerza, capacidad, tenacidad y amor. Cada día más mujeres están haciendo historia, rompiendo estereotipos, empoderándose, exigiendo justicia, impulsándose y reivindicando el papel de la mujer en la sociedad. Gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles, hoy conmemoramos a la mujer. 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Enlace Televisión, más cerca de ti. En los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer. Del martes 8 al jueves 10 de marzo, 30% de descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick, 20% de descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer, 30% de descuento en cremas corporales Dove y Bacenol, 40% de descuento en toda la línea facial Pons, 40% de descuento en toda la línea facial Nivea, 20% de descuento en cremas corporales Nivea, 30% de descuento en desodorantes Nivea para mujer. Se pronunciaron las directivas de la cárcel de mediana seguridad de Barranca Bermeja. Aseguran que ya iniciaron investigaciones tras el caso del presunto simulacro. Tras la polémica que ha surgido en Barranca Bermeja y que ha causado revuelo nacional por el presunto simulacro llevado a cabo en la cárcel de mediana seguridad de la ciudad, el director de este centro penitenciario, Jorge Rincón, afirmó que frente a esto se realizarán las investigaciones pertinentes para tener claridad de lo que pasó. Que el día 7... de marzo del año 2022, en horas de la noche, se realizó un simulacro de plan de defensa en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Barranca Bermeja, con el objetivo de evaluar aspectos relacionados con la seguridad. Para tal efecto, se dispuso la participación de funcionarios adscritos al establecimiento, previa difusión de la actividad a desarrollar. Ante la denuncia de posibles irregularidades en el procedimiento, se adelantarán las respectivas investigaciones con el fin de determinar si se cumplieron las formalidades para el desarrollo del simulacro. Estas actividades son previamente informadas a los funcionarios y programan con el fin de fortalecer los protocolos de seguridad del mismo. Entre tanto, el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios UPT, Óscar Roballo, rechazó este acto a través de su cuenta de Twitter, asegurando que este simulacro pudo terminar en tragedia. Esto no fue un simulacro, fue un acto de irresponsabilidad de las directivas de la cárcel de Barranca Bermeja. Solicitamos que se inicien las investigaciones disciplinarias. El chiste podría terminar en tragedia. Desde @UPTColombia.org rechazamos este tipo de abusos y de improvisaciones de algunos mandos y directores cuotas políticas.
El gobierno distrital se pronunció asegurando que aunque este centro tiene autonomía para este tipo de decisiones, no deja de ser importante que se informe este tipo de acciones que pueden poner en riesgo a las personas. Realmente nosotros respetamos la autonomía de los entes y máximo este que es un ente del orden nacional. Nosotros no podemos tampoco decir que no es un tema aislado como tal, como autoridades, y una vez conocedores de los hechos vamos a poner en conocimiento entonces de las autoridades para que se adelanten las correspondientes investigaciones y averiguaciones, porque está claro que hay que darle una explicación a la ciudad de los hechos que son hoy de público conocimiento. Este simulacro, según las autoridades, ya fue puesto en investigaciones. Se espera que en los próximos días se pueda determinar lo que ocurrió la noche de este lunes 7 de marzo. Y durante este mes estarán abiertas las convocatorias para las personas que deseen hacer parte del Comité Distrital de Discapacidad. Ante la vacancia del consejero representante de discapacidad física, la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social está invitando a la comunidad que quiera participar y que quiera ser parte del Consejo Distrital de Discapacidad a que presente su hoja de vida con documento de identidad en la Secretaría para que de allí pueda realizarse su inscripción y posteriormente participar en el proceso de elección. El consejero de discapacidad por representación de la comunidad con discapacidad física ocupa una curul donde se debaten y se organizan todas las agendas que correspondan al cumplimiento de acciones en virtud de hacer de la inclusión una cotidianidad en el distrito de Barranca Bermeja. Se acerca el primer día sin IVA este 11 de marzo, por eso con Ultrasan Hogar los invita a reservar sus electrodomésticos. Ellos están ubicados en la calle 49, número 1502. Aplican condiciones y restricciones. Pescadores artesanales dejaron la pesca ilegal y ahora utilizarán la atarraya como elemento de trabajo en la Ciénaga San Silvestre. En la Ciénaga San Silvestre se llevó a cabo un acto por organizaciones ambientales y pescadores artesanales, quienes se dedicaron por más de 10 años a la pesca ilegal con trasmayo. Trasmayo, siempre uno lo entiende que trasmayo ha acabado, sino que a veces no hay otro motivo, a veces por ahí de uno también sujetarse el modo de vivir, ¿no? Pero uno también tiene que entender que eso es malo para el medio ambiente, tiene uno que buscar las cosas mejor, y ya que lo están brindando aquí esta oportunidad de entrar a los comités para uno poder trabajar mejor legalmente, que uno no tenga que estar por ahí huyendo, pues lo sentimos muy agradecidos por eso. Hoy entregan estas herramientas para recibir la atarraya para pescar en los cuerpos hídricos. Vamos a tratar de estar con la atarraya, con el anzuelo, con cosas mejores, ¿sí me entiendes? Pesca que sea legal, porque usted sabe que el trasmayo es ilegal, en todo caso pues vamos a trabajar mejor. Reinaldo agradece a los que hicieron parte de esta entrega y sensibilización para el cuidado del medio ambiente. Pues venimos, tenemos como unos 8 años más o menos de ser trasmayero aquí en la Ciénaga. Nosotros lo que queremos es de pronto, nosotros pescamos porque no tenemos otra alternativa. Buenos días. Tenemos que buscar el sustento de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿sí? Bueno, entonces pues decidimos por sí mismo llegar a legalidad, de entregar el trasmayo para pescar con lo que es el nutrimiento de la atarraya. Esta actividad se hizo con el fin de que las comunidades tomaran conciencia del impacto ambiental que se puede generar al pescar con trasmayo. Hoy esperan poder recolectar su sustento a través de la pesca con la atarraya donada por las entidades. En nuestra sección de Vida y Salud, conozca el reporte de las autoridades con referencia al comportamiento de la pandemia en la ciudad. Siete son los nuevos casos registrados en 4 mujeres y 3 hombres. 3 personas más lograron recuperarse de la enfermedad. De los 153 casos activos que hay en el distrito, 6 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 14 están hospitalizados, 133 se recuperan en sus casas y 1018 son las muertes a la fecha. Por segundo día consecutivo no se registraron fallecimientos por COVID-19 en la ciudad, por eso las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad para que continúen con el uso adecuado de los elementos de bioseguridad para que así no se registren más muertes ni casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Momento de hacer una nueva pausa, ya volvemos.
En los autoservicios La Quinta celebramos el Día de la Mujer del martes 8 al jueves 10 de marzo. 30% de descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick. 20% de descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer. 30% de descuento en cremas corporales Dove y Bacenol. 40% de descuento en toda la línea facial Pons. 40% de descuento en toda la línea facial Nivea. 20% de descuento en cremas corporales Nivea. 30% de descuento en desodorantes Nivea para mujer. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿Usted sabe cuál es la propuesta de este candidato? A mí ni me pregunte, porque a mí me están pagando y me dicen haga eso y yo lo hago. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Esto no puede seguir pasando. Vota por propuestas. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión. Comprometido con la democracia. Mujer significa voluntad, fuerza, capacidad, tenacidad y amor. Cada día más mujeres están haciendo historia, rompiendo estereotipos, empoderándose, exigiendo justicia, impulsándose y reivindicando el papel de la mujer en la sociedad. Gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles, hoy conmemoramos a la mujer. 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Enlace Televisión, más cerca de ti. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Han sido momentos difíciles de volver a empezar una y otra vez, de no rendirse. Es hoy el momento de lograr todo lo que sueñas y cuentas con nosotros para acompañarte. Por eso hoy te decimos, vamos empresario, vamos por más. Continúa disfrutando de todos los beneficios de la formalidad. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo en la oficina principal. También puedes agendar una visita de nuestros promotores o renovar por nuestra página web www.cesebarranca.org.co. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Con el C20 al Senado, el campo es primero, aumentando su productividad y haciéndolo más sostenible, permitiendo que el campesino genere mayor rentabilidad, liderando proyectos que disminuyan la pobreza rural. Y apoyen 100% al campesino a través de alianzas productivas y aumentando las exportaciones agropecuarias. C20 al Senado, José Alfredo Marín. No te pierdas Cuando el Río Suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio, desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el Río Suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Buenas tardes, mi señora. Este mercadito, para que usted sepa que nuestro candidato piensa en ustedes. ¿Ah, sí? Solo se preocupan por las elecciones. ¿Y después qué? Esto no puede seguir pasando. Vota a conciencia. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión. Comprometido con la democracia. Avanzan las justas deportivas de los Juegos Intercolegiados 2021.
Avanzan en la ciudad de Bucaramanga los Juegos Intercolegiados 2021 fase departamental. Las justas deportivas en esta oportunidad se desarrollarán con las disciplinas de natación, atletismo, patinaje y tenis de campo. Los deportistas ya viajaron a la capital santandereana. Pues quedar en primer lugar y gracias a esto pues llegar a gran atleta, pues de que tengan buenas expectativas y sean buenos profesionales. Pues las expectativas es poder ganar y poder traer un trofeo acá a Barranca. Pues que cumpla sus sueños y que todo lleva esfuerzo y trabajo. En este punto de la competencia, los padres se convierten en apoyo fundamental para quienes representarán a Barranca Bermeja, por eso su acompañamiento es importante. No, que hay que apoyar el deporte porque es de una forma de mantenerlos a ellos ocupados, ¿sí? Y que se concentren en una actividad para que lleguen a tener algún objetivo y a su vez se vea reflejado en la materialización de un evento positivo para no solo para ellas, sino para el departamento. Se espera que los deportistas regresen a la ciudad con excelentes noticias. Con deporte y otras actividades, las mujeres de Barranca Bermeja celebraron su día en el Estadio Daniel Villa Zapata. El mes de marzo en sus primeras semanas resalta y celebra la existencia y la lucha de las mujeres en el mundo. En esta oportunidad, en el Estadio Daniel Villa Zapata, las mujeres del distrito de Barranca Bermeja se juntaron y aprovecharon para conmemorar su día en un escenario deportivo. Algo espectacular, algo formidable, lo disfrutamos, nos lo gozamos, regio. Toda la ambientación, la decoración que nos recibieron en toda la entrada del estadio, la clase de taekwondo, digámoslo así, funcional, algo espectacular, muy bien. Con actividades físicas, globos, fotografías y alimentos, hicieron un homenaje a las mujeres con sus fortalezas en el deporte y en su diario a vivir. Excelente, la verdad le agradezco a Interpa y a la alcaldía, a todo lo que tiene que ver con este día tan importante para las mujeres, ya el detalle tan bonito que nos dieron al ingresar, el ambiente, todos los entrenadores de Interpa, o sea, espectacular para nosotras en este día. El evento se llevó a cabo en las horas de la noche con total normalidad y con la asistencia de más de 50 mujeres en el Daniel Villa Zapata. Se espera que se siga festejando en estas fechas importantes que buscan resaltar las capacidades de las mujeres en Barranca Bermeja y en el mundo. A continuación conozca a Luis Ramírez, el joven barranqueño que lucha por llegar a la final de Factor X. Y yo no me doy por vencido. Luis Ramírez no se dio por vencido luego de no pasar a los regionales de la primera vez que se presentó en el Factor X. Volvió a hacer su audición en la ciudad de Barranquilla y ahora está listo para viajar a Bogotá. Bueno, todo este proceso de las convocatorias empezó en septiembre, que fue donde lanzaron la convocatoria por la televisión, y ahí es donde tomo la decisión de presentarme y pues dije, voy a intentarlo, voy a disfrutar de esta experiencia y quiero darme a conocer por la televisión y en este programa, que es una plataforma que permite que muchos talentos de nuestro país puedan brillar mediante esta plataforma. Habla de las expectativas que tiene y de lo alto que busca dejar el nombre de Barranca Bermeja. Es su sueño y espera llegar a la final del Factor X. Dos veces me presenté en el programa. La primera vez, bueno, fue en Bucaramanga. Los jurados me dieron todos el sí. Pero cuando entro a lo que fue los campos de entrenamiento regionales, allá recibí un no. Y lo que hice fue volver a arriesgarme otra vez a presentarme en Barranquilla. Ya nuevamente tuve que presentarme ante el jurado otra vez y llegar a los regionales. Y gracias pues a la experiencia anterior aprendí mucho y pues ya en esta segunda etapa me fue mucho mejor y ahorita pues estamos ya seleccionados para Bogotá. Lo que espero realizar es, bueno, seguir aprendiendo y cada vez poder interpretar mucho mejor las canciones que me asignen, mostrar que en Barranca Bermeja hay talento y darle fuerte en la competencia hasta donde Dios me lo permita. Con su tremenda voz quiere dejar descrestados no solo a los jurados sino también a toda Colombia. Barranca Bermeja tiene representación en este concurso nacional, por eso Luis Ramírez espera que lo apoyen.
Conozca a Ailán Camargo, participó en Yo Me Llamo en el año 2017 y ahora quiere dar a conocer su disco mismo, que fue grabado en varias partes del país. De visita en Barranca Bermeja se encuentra el cantante Ailán Camargo, amante de las historias románticas y de los géneros musicales como el vallenato, la champeta y la salsa. Empiezo a dar los primeros pasos con el vallenato, ya escuchando un vallenato mucho más romántico, otra fórmula diferente que me atrapó y dije, ese es el camino, por ahí puedo ir, por ahí me gusta bastante esa forma de hacer vallenato. Y empiezo ya a escuchar los grupos de vallenato romántico, Binomio de Oro, Los Inquietos, Los Diablitos, Chiche. Cabe resaltar que desde Brasil estrenó junto a su equipo el sencillo O Cambias, uno de sus éxitos más escuchados hasta el momento. El disco es un compacto de 15 canciones que fue grabado en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Valledupar y Miami. Es un compacto que viene con compositores de la talla de Curry Carrascal, José Iván Marín, Luis Eduardo Lucho Alonso, Leonardo Gómez Jr., Carlos Rueda, y también viene con dándole la oportunidad a compositores nuevos. Gracias a su talento sigue aumentando sus seguidores en las diferentes plataformas, alcanzando con esto más de 40.000 internautas en sus redes y posicionándose como artista revelación del género vallenato moderno. La canción O Cambias, del compositor Rolando Ochoa, que hace parte también de este catálogo, hicimos el video en Río de Janeiro, Brasil, gracias a Dios nos ha ido muy bien el lanzamiento, y dice más o menos así: O cambias o voy a eliminar tu historia, y no quiero que cuando lo haga vengas con tu carita de Bobby que yo no fui. Con más de 15 años de experiencia como cantautor, Ailán Camargo se encuentra promocionando su nuevo álbum titulado El Disco, que está compuesto de diferentes locaciones en Colombia y en el exterior. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche. Conviertas